Bueno, muy bien, entonces allí pasaba, ¿sí? La nota completa que quedó inconclusa por cuestiones técnicas el día que le tocaba venir al precandidato a intendente Esteban Dordoni, ¿sí? Así que bueno, allí pudieron escuchar entonces la misma que salió al aire ese día, que después terminó no saliendo, que salió a las 18 horas, la pasamos en el día de hoy, ¿sí? Les pedimos obviamente las disculpas correspondientes porque se quedaron sin señal a la mitad de la nota. Hoy cambiamos y tenemos entonces al señor Miguel Chavero, que muy amablemente se hace unos minutos de su tiempo para compartir con nosotros algunas novedades. Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos. Y bueno, sabemos que, como siempre, sí hay muchas novedades con respecto... Siempre, como decimos, para los afiliados, ¿sí? Uh-huh. Que son, en este caso, lo más importante. Bueno, contanos entonces cuál es nuestro principal tema en el día de hoy. Mirá, traje algunos contenidos para repasar. Bien. Me parece que amerita repasar un poquito el tema de afiliaciones. Perfecto. Porque nos hemos encontrado con muchas consultas respecto de las afiliaciones. Y más que nada... de qué documentación tiene que presentar la persona que quiere hacer la afiliación. Bien. Siempre cabe aclarar nuevamente, y nunca está de más volver a aclararlo, que cada vez que un afiliado, que una persona ingresa a trabajar para la provincia de Buenos Aires, para la policía o como docente que toma un cargo, más allá de inmediatamente en su recibo de sueldo tener el descuento de IOMA, porque va a estar haciendo el aporte a la obra social, no está afiliado. Esto es un error de concepto muy común. Que pareciera que porque me lo descuentan ya estoy afiliado automáticamente. Exactamente, la persona tiene que completar una ficha de afiliación y acompañarla con documentación. Bien. Es muy simple, se puede hacer a través de del mail en forma digital, ni siquiera es necesario ya que se acerquen físicamente a la delegación. Nosotros intercambiamos enseguida la ficha de afiliación en el mail, consultan, me tengo que afiliar, qué tengo que presentar, le mandamos la ficha de afiliación, esa ficha de afiliación la completan en el trabajo donde la persona trabaja, si es en un docente en la Secretaría de Asuntos Docentes, o la puede completar y firmar el director o directora de la escuela. Bien. Y eso lo acompaña con la fotocopia del DNI y con el último recibo de sueldo, en el caso de los docentes, con el último COBLI. Tenemos una primera, esa es la primera plaquita con respecto a este tema. Sí, a ver, sí. Mostremos la primera imagen para que obviamente nos ayudemos, ¿sí? Bueno, ahí vemos la documentación que yo les comentaba. Bien. Respecto, digamos, del titular, como te decía, la ficha de afiliación, la fotocopia del DNI y el último recibo de haberes. Respecto de los hijos, para tenerlos a cargo, acá una aclaración que justo hoy a la mañana hace un ratito sucedió, ¿no? Se acercó una persona, una afiliada que trabaja en el hospital. Bueno, las personas que trabajan en el hospital, el personal del hospital es personal municipal. Claro. Entonces, ella estaba afiliada y su hija o su hijo... estaba afiliado a cargo de su padre, que también es empleado municipal. Bien. Conclusión, me decía, yo la quiero pasar a cargo mío, bueno, por cuestiones personales. Bien. ¿Me van a descontar a mí? ¿Voy a tener más aporte por tener afiliado a mi hijo menor de 21 años? Y la respuesta es no. Claro. Cuando uno se afilia a IOMA, el aporte que va a pagar a la obra social es un porcentaje de los haberes. Bien. Un porcentaje, o sea, no es que hay un monto fijo que uno paga, sino que es un porcentaje de lo que percibe en su recibo de sueldo. Claro. Si una persona tiene un sueldo, digamos, básico, ahí va a tener, el monto va a ser mucho menor que la persona que por ahí tiene, no sé, muchos años de antigüedad o carrera, no sé, en ejemplo, en la policía, donde sea, donde hay sueldos un poco más abultados. El porcentaje... Sí. Es según lo que cobra el trabajador. El trabajador. Ahora, la afiliación a IOMA es la misma y digamos, las prestaciones que recibe del IOMA son las mismas. Ok. No importa, es indiferente el plan, como se conoce por ahí en las prepagas y demás, en este caso en la obra social en IOMA, el plan es el mismo para todos. Primer punto a tener en cuenta. Y segundo punto a tener en cuenta, afiliar a un hijo menor de 21 años no significa que le van a hacer otro descuento. Claro, va a entrar dentro del mismo descuento. Va a entrar dentro del mismo aporte que ya tiene.
En el caso de los hijos. Y en el caso de los cónyuges. A ver, tenemos la imagen, sí, la primera imagen. Sí, al afiliar a un cónyuge. Bien. Fíjate que los requisitos son el certificado de matrimonio o la unión convivencial. Bien. Importante, la unión convivencial es la que se comenzó a hacer a partir de 2017, que se llama justamente unión convivencial. Claro. Antes de 2017, esto no es un tema de idioma, sino tema del registro de las personas, registro provincial de las personas, que todavía está funcionando ahí en el centro cívico. Bueno, Ariel y todos, les mando un saludo, aprovecho porque eran nuestros vecinos y trabajamos un montón con ellos, siempre trabajan muy atentamente para todos los vecinos y vecinas, así que bueno. Antes era diferente, era otro el documento. El documento nuevo es un documento digital que se llama Unión Convivencial. Evolucionó junto con los DNI, viste que a partir del 17 también se empezó a usar solamente la tarjetita. Bueno, entonces tiene que ser la Unión Convivencial posterior al 17, fotocopia del DNI y se pide certificación negativa de ANSES. ¿Por qué? Porque justamente, y acá retomamos al tema de el trabajador, el titular, el que percibe IOMA porque se lo están descontando del sueldo, si ese cónyuge o esa persona, ese conviviente, esa unión convivencial, no tiene otra obra social, si no tiene otra obra social, al titular no le van a descontar nada más que lo que ya aporta. Bien. Ahora, si el cónyuge tiene otra obra social, cualquiera sea, al titular le van a descontar el equivalente a la mitad de una cuota de voluntario en IOMA. Más o menos, para darte una idea, 8.000 pesos. Ok. ¿No? Entonces, perfecto. Yo soy titular, trabajo, soy docente, quiero sumar a mi grupo familiar, a mi cónyuge o a mi conviviente. Si esa persona tiene otra obra social, en la certificación negativa de ANSES va a saltar, va a aparecer, tiene otra obra social. Entonces, bien, a mí, después, en mi recibo de sueldo, me va a venir un segundo ítem de descuento de IOMA que va a decir IOMA cónyuge, y ahí voy a tener un descuento de aproximadamente 8.000 pesos, que es porque por tener a mi cónyuge que tiene otra obra social. Y acá hay algo para aclarar también, que es importante. Tengo algunos amigos contadores que también me lo han preguntado varias veces. Si pueden traer sus aportes, si él tiene otra obra social y puede traer los aportes a IOMA para que no le cobren ese descuento. Y no se puede. Claro. ¿Por qué? Porque el régimen por el que se rige IOMA es provincial. Y los aportes que se hacen a las obras sociales están bajo un régimen nacional. Claro. Cuando una persona, por ejemplo, se hace un monotributo, ahí tiene que elegir a qué obra social aportar y no le va a aparecer IOMA. Pero IOMA es cerrada en ese claro, sentido. Claro, sí. Entonces, no va a poder aportar al IOMA. Por lo tanto, bueno, el titular tendrá que pagar esa diferencia. Y bueno, lo mismo el titular. Si el titular se quiere contratar una prepaga y llevarse los aportes para pagar parte de esa prepaga, como suele suceder en otros, digamos, en otros regímenes, en este no se puede tampoco. Por eso se le llama afiliado obligatorio. Bien, ¿no? Perfecto. Y después otra cosita que también estuve viendo últimamente respecto de las afiliaciones es el tema de los hijos cuando superan los 21 años. O sea, hasta los 21 años para IOMA es menor. Claro. Mucha gente se acerca a la delegación y pierde tiempo yendo cuando el hijo cumple 18. Bueno, es importante tener en cuenta que la edad en la que para IOMA pasa la mayoría de edad, es 21. Es 21. O sea, hasta los 21 años está cubierto, entonces. Si lo afilió cuando era chico o lo afilió, no tiene que renovar nada, no tiene que hacer nada hasta los 21. Siempre que el hijo esté estudiando, pero ojo, porque también acá hay una confusión. Hijo estudiante va de 21 a 26, inclusive. O sea, a los 27 ya no es hijo estudiante. Pero esa persona, ese joven de 21 a 26 años, no necesariamente tiene que estar estudiando una carrera universitaria. El joven puede estar terminando la escuela en el plan FINES. Claro. Puede estar estudiando un terciario, puede estar estudiando. Y ahí, acá es el tema, ¿no? ¿Qué diferencia a una persona que está haciendo un curso para un oficio
si se puede afiliar o no. Bueno, se puede afiliar como hijo estudiante siempre y cuando la institución en la que esté realizando el estudio sea una institución habilitada por la provincia, por el Ministerio de Educación. Educación. Exactamente. Entonces, perfecto. No necesariamente tiene que ser una carrera universitaria. Puede ser el secundario, puede ser fines, puede ser que sea... Sí, sí, otro plan. Cualquier plan de estudio que sea oficial. Perfecto. Entonces, ahí se afilia. Cuando las personas que... se interrumpen es la afiliación obligatoria por una cuestión de edad, por ejemplo en este caso de los 21 años que cumplió el hijo y quiere ser voluntario, va a ser voluntario por continuidad, que se llama, sin tener que presentarse a este nuevo plan joven, sino que por continuidad, con muy pocos papeles, con un trámite muy simple, y lo puede hacer desde el día en que cesó. Tiene 60 días para hacer la continuidad como voluntario. Lo mismo los docentes. Bien. Hoy justamente también recibimos esa consulta de un hijo que cumplió, es una consulta también bastante común, cumplió los 27, no se recibió. Claro. Porque, bueno, le demora un poco más la carrera de 27, bueno, ¿y qué hace? Bueno, puede continuar como voluntario. Perfecto. Esa persona... esa opción. Tiene 2 meses desde su cumpleaños 27 para continuar como voluntario. Excelente, excelente. Tenemos otra plaquita, a ver la segunda. Bueno, les traje otro tema, como para hacer un variadito. Igual tenemos... Bueno, dale. Y si tenés consultas, hacemos consultas, no hay problema. Bueno, la segunda plaquita es de acompañamiento terapéutico. Y acá, a mí me gustaría aclarar, digamos, tres figuras que son figuras... más comunes respecto de los cuidados de una persona. Bien. Hay tres figuras muy comunes, que por mi experiencia son las más comunes, ¿no? Uh-huh. Que es el cuidador domiciliario, el acompañante terapéutico y la internación domiciliaria. Bien. En ese orden de complejidad, desde mi, digamos, vamos a decirte, ignorancia médica, ¿no? Porque ahora después te voy a hacer una aclaración respecto del médico. O sea, vos tenés un cuidador domiciliario, que es una persona que va a hacer un cuidado, digamos, domiciliariamente en la casa, y para eso, para ir a cuidar a la persona que lo necesita, al afiliado, en IOMA se exige que tenga algún tipo de título habilitante. Eso es importante tenerlo. Es importante, porque yo te iba a preguntar eso, ¿quién controla que el que vaya sea realmente un profesional? Cuando se solicita el alta del cuidador domiciliario, para IOMA... tiene que tener un título habilitante. Bien. Después tenés el acompañamiento terapéutico, también tiene que tener un título habilitante. Claro, y por último, la internación domiciliaria, que es otra figura. Pero ¿por qué te digo que la complejidad del cuadro clínico, digamos, del afiliado? Porque eso lo determina un médico. Claro. Un médico dirá si la persona solamente necesita algunos cuidados en la casa, para actividades de la vida diaria, que le llaman los médicos, para un acompañamiento en el hogar, porque, no sé, tiene algún tipo de complejidad, no sé, motriz o intelectual, lo que sea. Eso lo determina el médico. Después, el acompañamiento terapéutico ya es con un plan de trabajo y es un poco más profundo. Bien. Te lo digo así, digamos... coloquialmente, ¿viste? Sí, médicamente seguramente debe haber un montón de cuestiones que se me están escapando, pero yo lo explico para que todo el mundo lo entienda y como lo entendí yo que no soy médico, ¿no? Claro. Y por último, la internación domiciliaria, que para que ustedes se den una idea, una persona con internación domiciliaria es un internado. Exacto. Es como si estuviera internado en un nosocomio, es justamente muchas de las justificaciones de la internación domiciliaria. Es justamente para evitar la internación en el nosocomio, evitar, qué sé yo, cuestiones de estar internado, ¿no? Porque tal vez se tiene que mover. Con otra complejidad, tiene una complejidad por ahí un tanto menor, no estar ocupando una cama con los pocos también lugares que tenemos, ¿no? Claro. Camas que hay. Entonces, puede quedarse en la casa y ahí implica una serie de cuidados que involucran médicos, enfermeros, terapistas ocupacionales, bien, psicólogos y kinesiólogos, de acuerdo a lo que necesite cada afiliado. Exacto. Y acá hay un tema para aclarar, ¿no? Que es el siguiente. Cuando uno necesita un cuidador domiciliario o un acompañante terapéutico, el afiliado debe buscar a ese profesional que tenga un título habilitante y presentar una serie de papeles en la delegación, que los puede presentar en la delegación, los puede presentar de forma digital, lo mismo es, iniciar el trámite, digamos,
Pero es el afiliado el que busca. ¿Y a dónde busca? ¿Hay un padrón? ¿Hay un listado de acompañantes? ¿O hay un listado de cuidadores? No. No hay. Cualquiera que tenga título habilitante puede ejercer y puede trabajar para IOMA. Ahora hubo una modificación, una novedad, hace pocos meses, en que tanto el inicio del trámite de solicitud del cuidador como el del acompañante, como la posterior facturación del servicio por parte del acompañante y del cuidador, es todo en forma digital. Bien. Y se hace todo desde el usuario y contraseña del afiliado para solicitar la autorización. Y después, respecto del profesional, va a tener su usuario y su contraseña para poder ingresar en el sistema de facturación de acompañante y de cuidadores de IOMA y cargar solo sus facturas. Bien. Va a cargar su factura, va a cargar la asistencia, la firma donde le firma el afiliado o el familiar a cargo, le firma que asistió, bueno, una serie de papeles que tienen que ver también con esa parte, digamos, administrativa para poder cobrar. Exacto. Pero se agilizó mucho porque solamente lo que hacemos en la delegación es visarlo, o sea, el acompañante o el cuidador, el profesional, carga la factura y nosotros tenemos la costumbre de avisar, de decirles, por favor, avísenos que la cargaron, así lo hacemos más rápido. Porque por ahí lo vamos revisando, no sé, todos los días, a las 12 del mediodía, y por ahí esta persona subió la factura a 12 y media. Bueno, para ganarnos un día, que nos avisen y bien la suben. Claro. Nos mandan un mail y dicen, subí la factura. Entramos al sistema y le avisamos. Lo único que vemos es que esté correcta. Claro. Que corresponda al periodo que está facturando, que coincida el monto facturado con el monto declarado, que esté bien el número de afiliado, que esté correcta. Que no haya ningún error de administrativo por parte del profesional. Y apretamos un botón e inmediatamente está en la plata. Claro. ¿Hay demoras en los pagos? Sí, hay demoras en los pagos. Pero no es la misma demora que había hasta hace 6 meses, que ese mismo trámite se hacía en papel, se mandaba en el bolsín, iba a la región cuarta. Que claro, como nuclear, lo comentaste la otra vez, que era súper engorroso. Era súper engorroso, súper lento. Ahora se ganó un tiempo. O sea, lo que estamos viendo también es que los profesionales cobran más rápido si presentan la factura del 1 al 5 del mes. Bien. La del mes anterior. Para tenerlo en cuenta. La mayoría de los profesionales que ya han ido y hemos charlado con ellos, se los decimos. Sí, siempre. Sí. Okay. Decimos, vos si tratás de subirte la factura los primeros días del mes, los primeros 5 o 6 días hábiles y así, siempre del mes inmediatamente anterior. O sea, vos trabajaste todo el mes, bueno, presentá la factura. Y eso ha sido muy agilizado. Sí. Lo que no significa que sea rápido ni nada por el estilo. Todavía hay demora. Pero bueno, se ha agilizado mucho. Bueno, Miguel, yo sé que todo lleva bastante tiempo, todo lo que es IOMA, pero yo necesito preguntarte, porque esto es una pregunta que nos han hecho la gente. Bueno, me dicen, quisiera saber qué sucede con los pañales que no estamos recibiendo, ¿sí? En la farmacia de Junín y no lo están mandando. Saludos, muchas gracias. Tema pañales. Pañales es un tema bastante también. Es un tema, yo te diría, que responde lamentablemente a una realidad económica. Claro. Que es el valor del pañal. Claro. O sea, IOMA lo que autoriza son 120 pañales por mes. Sí. Para las personas con discapacidad. Que son necesitan 6 paquetes. Sí, 120 pañales. Claro. Esos 120 pañales tienen un valor que es el que firma el convenio IOMA con el Colegio de Farmacéuticos. Bien. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Es que el precio lamentablemente varía mucho. El precio del pañal varía antes de que se renueve el convenio. Claro. Entonces, vos, por ejemplo, conveniaste hoy que el pañal vale, te estoy diciendo una pavada, 100 pesos. Sí, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, cada uno vale 100 pesos. Ahora, la farmacia dice, ok, firmó el convenio, el colegio, ¿no? Sí. Dice, firmó el convenio porque yo puedo entregar estos 120 por 100 pesos. El valor del pañal aumenta. Al mes que viene sale 120 cada uno. Sale 120 cada uno y el convenio quedó atrasado. Entonces, entonces en vez de 120 me van a entregar 100. Algunas farmacias que respetan al cliente, que quieren, que tienen una, por ahí entienden que la persona lo necesita. Claro. Lo que hacen es esto. Sacan la cuenta de lo que está del precio de convenio, sacan la cuenta cuántas unidades cubren con ese valor. Y te dan los pañales y te dan la cantidad que. Según ese valor. Según ese valor. Entonces, ponele, entregas una autorización de 120 y hay farmacias que entregan nada.
Sí, un paquete 80, menos. 80, claro, 100. Un paquete de pañales menos. Y, o menos. Pero según el valor y el precio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cada 3-4 meses se actualiza el convenio. Ok. Entonces, cuando se actualiza el convenio, entregan de vuelta las 120. Claro, así, vamos, va un poquito atrás. Cada vez, y después van entregando menos, hasta que en un momento ya es tan poco, lo que el valor se fue tan lejos, que bueno, se actualiza el convenio. Yo no sé, realmente desconozco cómo funciona el sistema de convenio, hay una cuestión jurídica, etcétera, etcétera, entre el colegio y IOMA Central, obviamente, claro. Nosotros estamos muy lejos de eso, sí. Pero... entiendo que debería actualizarse más seguido. Cada vez más seguido. Más seguido. Considerando la situación del aumento tremendo de los precios de los pañales. Precios, sí. O sea, han aumentado de una manera increíble. Y bueno, esa es la situación. Me parece también que nosotros, yo por lo menos como delegado acá y constantemente le hago el reclamo a mi jefe, cada vez que un afiliado viene con esta temática... Yo levanto el teléfono y además por los canales formales también. Claro. Nosotros tenemos un sistema de reclamo, que es el canal formal de reclamo nuestro, interno de IOMA. Cualquier afiliado que se quiera acercar a la delegación y tiene un reclamo para hacer, es bienvenido. Total. Ahora que tenemos las computadoras con las pantallas que se pueden ver, el afiliado puede ver que efectivamente estamos haciendo el reclamo. Está hecho el reclamo. Y ese es el reclamo formal por formulario que le llamamos. Pero también paralelamente los reclamos los hacemos... tenemos los teléfonos de nuestros jefes, exacto, obviamente, exacto. Y los llamamos y le decimos, mirá, está pasando esto, está pasando aquello. Bien. Pero bueno, pero yo creo que de a por poco lo menos va. Se está haciendo la entrega va. Y que no queda nadie se entrega, sin pañales. Sí, y cada vez que sucede esto, se actualiza el convenio. Claro. Entonces yo confío en que si no se actualizó todavía desde la consulta hasta ahora, se tendrá que actualizar en los próximos bien. Días, porque si está la situación de que quedó muy desfasado el precio, bueno, lo actualizan, lo okay. actualizan. Ok, bueno, Migue, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre, muy claro y mucha información muy importante, y bueno, y obviamente que, bueno, la gente por ahí pregunta, a veces no mandan mensajes, pero sí me preguntan en la calle, sí, a veces me acuerdo y los anoto, así que muchísimas gracias a todos ustedes también, obviamente, por estar allí. Migue, nosotros nos volvemos a ver dentro de una o dos semanas. Sí, me gustaría retomar el tema de la internación domiciliaria, porque sí, hay un por tema favor. Ahí con las empresas prestadoras. Bien. IOMA no presta el servicio, quiero claro. hacer esta aclaración antes de cortar. También hay que hablar un poco de los insumos que da IOMA y los que no, porque hay también especialidades, por ejemplo, que necesitan una determinada cama, una determinada. ¿No? Exactamente. Bueno, y IOMA, entonces eso también es importante. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Te lo aclaro que IOMA no es el prestador del servicio. Okay. Es importantísimo. Son empresas. Bien. Y ahí eso lo vamos a charlar. Ok, dale, vamos a explicarnos mucho más en esto porque también es muy importante. Sí, Migue, muchísimas gracias. Gracias. Nosotros vamos, creo que a los títulos o a un pequeño corte o videito y volvemos enseguida.